de octubre, ¿no? 20 de octubre. Bueno, estamos acá camino a Machu Picchu. Ja, da kann ich so gehen, gewoon niet omhoog. Nee, ik vind trappen. Ik hoop niet dat het van die grote kreten zijn. Oh. Ja, dat scheelt ook nog, hè. Het is kleine grote kreten. Ik denk dat het vrij hoge kreten zijn. Ik ben wel bang. Maar we willen afzien. Ja, creo que van a, deberían de llegar a la misma hora que llegamos nosotros. Sí. Eso aún dijo el guía, que llegaban a, ¿qué hora? A las 5, a las 6 creo. Camino a Machu Picchu, señores. Una de las 7 nuevas maravillas del mundo. ¿Tiene para tomar fotos? Sí. Dile que se tome fotos en este tren. Mañana tenemos que tomar. Que sale a las 8:30. No. A las 4, ¿no? Bueno, hay que averiguar bien eso. Bueno, ahora acá estamos pasando por esta hermosa vista. Chama, aquí puedes grabar con tu celular para que garantice. Miren qué preciosidad está. Aquí se puede hasta pescar bien, chama. Lástima que seguramente los mosquitos son los únicos que se van a divertir contigo. Aunque nosotros no hemos sentido porque tenemos repelente, supongo. Supongo. Pero la verdad es que hay jejenes. Bastante. Chamaco, levanta más tu brazo. Ya, ahora ponte para el puente, no sea que tropieces y llegues al agua. Y el puente, en realidad el río está bajito, chama. Mira. A la mano. Venga, venga. Dube. Ya. Dale, tú y yo. Ya. Ahí mismo. Ya, okay. Es que esta hueá no tiene. Al revés, chama, al revés. ¿Ah? Al revés. Bueno, da igual, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Eso, dale. No tiene buena. Bien, buen todo. ¿No? Ups. Ya está. Vamos, chamo. Ah, esto acá es mejor, ¿eh? Dale. Señores, quiero mostrarles esta vista. ¡Mira, Víctor! ¡Está! ¡Hey! ¡Ahí está el chamaco! ¿Qué les parece esta vista? ¿Eh? Espectacular, teta. Genial el camino a Machu Picchu este. Se lo recomiendo, mi gente. Muy, 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 muy bueno. Sí que se lo recomiendo. De todas maneras, seguimos avanzando. 3 horas caminando. Porque somos amantes de la naturaleza. Chama, definitivamente yo pienso que esto es mejor que trabajar así mismo. Camino a Machu Picchu. Hoy estamos acá haciendo el camino a Machu Picchu y me he encontrado con esta vista bastante bonita. Ahí está el Víctor. Ahí le va. Vista preciosa. ¡El Pitico! ¡Video! Sí, que está bonito esta acá. Les recomiendo esta caminata. Definitivamente se la recomiendo a todos. Muy linda. Esto me recuerda a Cuba. Porque son los mismos paisajes. Los mismos paisajes de Cuba. Miren esto, qué preciosidad. Precioso, hermoso.
los mismos paisajes de Cuba. Esto me recuerda al río Yumurí, en Oriente, que fui. Una onda así parecida a esta, precioso. Hermoso, de verdad. Ajá, el baño aquí vale 50 centavos. No, hay que ponerlo bien, ¿no? Acá, camina, Machu Picchu. Chama, coge tu equipo y prepáralo. Para un video, para video, no para foto, para video. Ahí está. Hello. Hola. Camino a Machu Picchu, este es el tren que va hasta allá, hasta Machu Picchu. ¡Venga, loco! ¡Dispara para acá! ¡Dale! ¡Dale, dispara, dispara, dispara! A mí que nuestras mujeres se quedaron. A mí que te quedaron. No las vi. Bien borde. Le hemos dicho, que vos estás en camino, pues saluden y... No salen. A ver. Ahí viene, 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 viene. ¡Mira! Loco. Ay, no está, ya se ese fueron, tren iba vacío. Se fueron primero. Se nos fueron las jevas. Oye, no pasaron ni en el primero ni en el segundo. Para mí que decidieron irse con el de WhatsApp. ¿Dónde se metieron? Viste, diciéndole adiós y un mil y era un tipo con barba. Bueno, estamos acá en supuestamente Machu Picchu. Ahí está, ¿viste? Estamos esperando a las chicas que se fueron adelante. No sé ni dónde miércoles están, pero están adelante. Ahí está, ¿viste? Que está loco por comer y va mandado por ir para allá. Es más, se me acaba de perder, Víctor. Ah, no, ahí está. Ahí está la enano. Mucha máquina. Esto es Machu Picchu, Perú. Y está precioso, la verdad. En la noche está precioso. En el día me imagino que también. Pero no tenemos ni idea de dónde están Maricel y Yumila. De re, yo espero que Víctor no me haga bajar todas estas escaleras por la juega. ¿Y dónde se metió el enano? Oh, se me perdió el enano. ¿Y ahora dónde miércoles está? ¿Y ahora? A su madre. Ya, voy a tener que cortar la comunicación porque se me perdió el enano. Bueno, estamos acá en Machu Picchu, donde el macho te mete el picho. No, no, solo si te deja, solo si te deja. Por si acaso. Por si acaso especifico, por si acaso. ¿Ya? O sea, te, tú dices 5 soles, te dicen 20 soles, ya te, met, te dejaste meter el picho. Oye. Por si acaso especifico. ¿Ya? Maricel, el hotel, mira. Mira, yo no sé, pero la parte afuera estaba linda. Ahora nos estamos yendo a una parte que me parece a Pichu. Mira, mira. Ya no sé qué te metió de aquí. Esto me huele a Pichu, loco. Bájate el pantalón para que te metan en Pichu. Mejor paro la grabación. Por si acaso. ¿Aquí?